Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno ahí en casita? Esperamos que estén muy, pero muy bien. Hoy, bueno, en la música nos acompaña el salmista Eric, así que hoy estamos más acompañaditos, un poquito más acompañaditos. Y estamos de verdad muy alegres de poder entrar una vez más ahí a sus hogares, ahí a su casita. Empiece a llamar a los suyos, llámelos, porque ya el culto empezó. Ya no es que va a comenzar. Ya el culto empezó, es momento de irnos acercando acá para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque el día de hoy Dios tiene una palabra poderosa que sabemos que va a tocar su corazón en este día. Dios en este tiempo ha venido hablando y ha venido hablando muy fuerte a muchos corazones. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es el que nosotros nos empoderemos en su palabra, nos empoderemos de la unción, nos empoderemos del Espíritu. Pero para eso nuestros ojos y nuestros oídos tienen que ser abiertos. Por eso hoy es un día muy especial, hoy traemos una palabra muy, muy especial. Así que vamos a abrir el corazón para eso. Antes de todo quiero recordarle a los que tienen en su corazón el dar su diezmo, su ofrenda, ahí en la parte de abajo van a aparecer nuestros números de cuenta bancaria para que usted pueda hacer el depósito, y si no, también puede hacerlo ahí en el número de teléfono. Bueno, ahí en la cuenta bancaria también está el Simpe Móvil, que usted puede hacer de igual manera el depósito un poquito más fácil, y si no, ahí aparece nuestro número de WhatsApp. Usted nos puede llamar ahí y nosotros vamos a ir a su casa y vamos a recoger el diezmo. Siempre en buena tierra, eso es primeramente es un mandato de Dios, el que nosotros ofrendamos, el que nosotros podamos diezmar, eso es mandato de Dios. Así que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en buena tierra, y yo sé que usted sabe en su corazón dónde hay buena tierra y dónde no lo hay. Por eso yo quiero invitarlo a que usted siga su corazón, sobre todo que siga la voz de Dios. ¿Cuánto es el diezmo? El diezmo es el 10% de todo lo que nosotros ganamos. Y la ofrenda es lo que Dios pone en nuestro corazón. La ofrenda no tiene un monto definido, es lo que Dios pone en nuestro corazón conforme hayamos sido bendecidos. Entonces usted, para saber cuándo tiene que ofrendar, usted tiene que decirle: Señor, hoy me has bendecido esta semana o este mes con tanto, entonces ¿cuánto debo de dar? ¿Cuánto quieres que yo te dé? Y ahí el Dios de gloria es el que te va a poner en el corazón cuánto es lo que tú tienes que dar. No es que la ofrenda tiene que ser el doble del diezmo, como han dicho algunas veces, ni mucho menos. No, eso es lo que Dios ponga en tu corazón conforme hayas sido bendecido. Amén. Vamos preparándonos, vamos llamando a la gente, los que están todavía ahí un poquito rezagaditos. Vamos, si usted ve que está dormidito, vaya, sacúdale la cama, levántelo, porque es tiempo de recibir palabra de Dios. Amén. Vamos al video y ya estamos acá. Por mientras, usted prepárese y prepare su corazón, porque hay una palabra poderosa que Dios tiene para tu vida. Vamos con el video. Dime, ¿tú sabes por qué existe el diezmo? Dicen varias cosas. Es señal de lealtad, fidelidad, dependencia, bendición. Lo bueno es que podemos verificarlo directamente en la fuente, ¿verdad? El diezmo es un principio bíblico desde el comienzo, ¿recuerdas? No pasamos la primera prueba. El diezmo sustenta la misión de la iglesia de predicar en todo el mundo y todo es bien dividido. ¡Listo!
Ahora que ya sabes para qué sirve el diezmo, volvamos a nuestra conversación. El porqué del diezmo. Es mucho más que un recurso. El diezmo nos recuerda quién nos sustenta, dónde debe estar nuestro corazón y a quién debemos exaltar. Las bendiciones son consecuencias. Entonces esta es nuestra sugerencia. La próxima vez que recibas un dinero, no lo olvides. Sin negociaciones, sin dolor en el corazón, miedo o tristeza. Más que devolver parte de las bendiciones, diezmar es una señal de fe que significa fidelidad, reconocimiento y gratitud. Y que estás declarando a quién escogiste para adorar. Seamos fieles. Amén, amén. Ahora sí, estamos de vuelta. Nos preparamos y nos alistamos para recibir palabra. Antes de comenzar, sumamente importante, vamos a meternos en oración. Así que ahí donde tú estás, yo te voy a pedir, concéntrate en esta mañana y recibe todo aquello que viene del Padre. Vamos a orar. Amado Dios de gloria, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti dándote gracias primeramente, dándote a ti, oh Dios, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Señor, y en esta mañana venimos alineando todo nuestro ser. Vamos, ora ahí en tu casa, dile: Señor, alineo todo mi ser en este día. Mi espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, la voluntad y las emociones, Señor, se alinean y se sujetan, Señor, al orden divino. Se alinean a tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, yo esta mañana recibo todo lo que viene de ti, Padre, y desecho todo aquello que no es tuyo. Dile: Espíritu Santo, toca mi corazón y háblame en este día, en el nombre de Jesús. Padre, así te lo pedimos y empezamos este día dándote las gracias, la gloria y la alabanza, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Wow, qué lindo. ¿Ya está preparado usted? ¿Ya tomó papel? ¿Tomó lápiz? Bueno, vamos a comenzar. Hoy hay una palabra tremenda de parte de Dios. Y yo quiero que en esto lo recibamos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, y que analicemos. Hay algo que yo siempre le digo a la iglesia: usted ahí en su casa, analice y escudriñe todo lo que se enseña, no solo acá, no solo de parte de nosotros, no, de cualquier lado que usted reciba palabra, que usted reciba doctrina, usted tiene que analizar. Tenemos no solo el derecho, el deber como hijos de Dios de analizar y de escudriñar la palabra que estamos recibiendo, a ver si es real o no es real. Como yo le hablé hace algunos días, todos somos seres humanos y todos podemos fallar en algún momento. No por eso, no por una vez que se falle, dos veces que se falle, se va a desechar algo. No lo podemos hacer así. Ya si vemos que es algo que todo el tiempo, uy, este está hablando pavadas todo el tiempo, ¿para qué estás escuchando eso entonces? No, analizamos y oramos al Espíritu de Dios. Bueno, le decimos: Espíritu Santo, ¿está bien lo que está diciendo este hombre, esta mujer? O mejor no sigo escuchando. Porque yo incluso lo he tenido que hacer. Hay personas que yo antes escuchaba que el Espíritu de Dios me ha dicho: ya no escuches a esa persona, ve y escucha a otros. ¿Por qué? Porque ya no es un alimento fresco, o no es lo que uno necesita. Entonces nosotros tenemos que buscar cada día, profundizar cada día. El reino de los cielos no es un reino que tenga límite, que en el que tú digas: bueno, es hasta aquí se aprende y ya de aquí para allá no podemos aprender más. Eso no es cierto. El reino de los cielos es infinito, como infinita es su palabra, como infinito lo que podemos llegar a aprender. Así que por eso debemos de abrir el corazón, y siempre que entramos a recibir palabra debemos de hacer dos cosas: tener una fe expectante, número uno, y
entender o saber que esa palabra va a venir de Dios. Y para eso tenemos que haber orado primeramente. Y si no es así, entonces mejor es desechar aquello que estamos escuchando, porque no vamos a perder el tiempo. Aquí no venimos nadie a perder el tiempo. Amén. Ni nosotros estamos para perder el tiempo, ni usted está para perder su tiempo, que es tan valioso. Alguien dijo por ahí, el tiempo es oro, y alguien le corrigió, el tiempo no es oro, el tiempo es vida, y eso vale mucho más que el oro. Iglesia, yo quiero hablarle a usted en esta mañana sobre un tema que ha venido a inquietar mucho mi corazón. Las personas están preguntando y me están llamando, y me han estado diciendo varios, y esto no solo a mí, a muchos pastores, de que si vamos a abrir o no vamos a abrir en estos días, ahora que se dé la apertura a la iglesia. He escuchado muchos pastores decir, tenemos que abrir todos. Todos tenemos que abrir las iglesias, porque si no, la iglesia no se puede debilitar. Ahora, yo no creo que la iglesia, porque abran unos y otros, no se vaya a debilitar. Yo creo que la iglesia no va a trabajar así. Entonces, he escuchado unos decir eso, y he escuchado otros decir, sí, vamos a abrir, ¿verdad? Y como he escuchado a algunos otros, no muchos, pero sí he escuchado a algunos otros diciendo, no vamos a abrir. Ahora, entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿En dónde quedamos nosotros, Iglesia Belén, Centro de Avivamiento? ¿En dónde quedamos ahí como iglesia? Bueno, en mi corazón, porque todos estamos sujetos a la disposición de Dios, a lo que Dios diga. Si al último momento Dios dice se abre, pues se abre. Y si Dios dice no se abre, no se abre. En mi corazón está el no abrir. ¿Y por qué el no abrir? No, yo he sentido que de momento, en esta primera etapa, porque lo van a ir abriendo por etapas, en esta primera etapa he sentido que no abramos la iglesia aún. He sentido que aún no es el tiempo para que abramos la iglesia. Sí creo que debemos de ir haciendo otras cosas, y debemos de ir preparándonos fuertemente, y debemos de ir haciendo ciertas reuniones. Sí, creo que vamos a estar llamando a unas personas muy selectas, sobre todo personas que tienen mucha, pero mucha necesidad espiritual en este momento. Hay personas que nos tienen un poquito inquietos, en los que nosotros decimos, bueno, fulanito, sutanito, es urgente que venga a la iglesia, es urgente que hablemos con esa persona. Pero a nosotros se nos entregó en estos días, y por eso es que le digo que aún no vamos a abrir así, porque se nos entregó el protocolo oficial y definitivo para la reapertura de iglesias. ¿Y por qué le digo oficial y definitivo? Porque ya nos habían entregado uno. ¿Lo recuerda? Hace tiempo yo estuve hablando acerca de esto. Ya nos habían entregado un protocolo, pero resulta que ese protocolo le añadieron ciertas cosas. Y es de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y acerca de esto es que traigo la palabra, que el Espíritu, siento que el Espíritu de Dios es esto, lo que nos ha puesto a hablar en este día. Porque hay cosas que, con las que yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, digámoslo, en su máxima capacidad, porque estamos viendo cosas que no son lógicas, que caen en el ridículo. Para mi persona, caen en el ridículo, y en muchos casos, y es donde yo quiero, es por lo que yo quiero hablar esto, en muchos casos veo que no solo caen en lo ridículo, sino que viene a ser una ofensa para la iglesia en general que nos hagan esto. He escuchado pastores que han dicho, bueno, es una bendición que podamos reabrir la iglesia. Yo le digo, para mí esto no es una bendición. Para mí es una ofensa que están haciendo al
pueblo cristiano, al pueblo evangélico, al pueblo católico. Para mí esto es una ofensa. ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿por qué, pastor, tan así, tan extremo? Los otros están abriendo, los otros están haciendo. Yo sé que hay otros que están abriendo, yo sé que hay unos que están muy contentos. Yo no estoy contento con esto. Yo creo que esto es una ofensa para el pueblo cristiano. Y ya le voy a leer por qué. Porque aquí tenemos el protocolo. No se lo voy a leer todo porque hay muchas áreas en las que estamos de acuerdo, en las que no hay problema. Hay puntos específicos que trae el protocolo, que dice que en la parte de afuera de la iglesia tiene que haber un equipo de limpieza. Hay que limpiarse los pies, hay que limpiarse las manos, hay que echarse alcohol en gel, hay que pasar a lavarse las manos. Está excelente. Hay que mantener una distancia que en un principio eran 2 metros, pero bueno, la FAI fue y habló y resulta que ahora lo redujeron a 1.80 m. Bueno, se ganaron 20 centímetros, que tal vez en una iglesia grande sea mucho, pero en una iglesia pequeñita o regular es prácticamente nada. Pero bueno, ahí están esos 20 centímetros. Entonces hay que tener una distancia de 1.80 m entre burbujas sociales, es decir, entre familias. Si viene una familia de 5, se pueden sentar por allá en X lugar, en su burbuja, y a 1.80 m de distancia va a ir otra familia. Entonces ahí lo vemos perfecto. El problema en la distancia está si nos llegan muchos solterones. Ay, no, no se me ofenda, no se me ofenda. El problema es si nos llega mucha gente sola. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia, al menos una iglesia como la de nosotros, que no es una iglesia grande, es una iglesia pequeñita, si llegan 6 solteros se nos llenó el asunto, ¿verdad? Dice que en el altar pueden haber varias personas siempre y cuando cumplan la distancia de 1.80 m. Ahorita Eric y yo deberíamos estar un poquito más lejos, pero prácticamente estamos en la misma burbuja. Entonces yo creo que no hay ningún problema. Todos los días nos vemos, nos hablamos, taca, taca, y entonces esa es la misma burbuja. Yo creo que ahí no hay problema. Pero dice que pueden haber los ministros que quieran siempre y cuando cumplan el 1.80 m de distanciamiento y 2.5 m del altar hacia la primer fila de sillas. Yo no le veo ningún problema. Como les digo, aquí es bastante pequeño, aquí se nos reduce bastante todo, pero no es problema, lo veo bien. Hay varias cosas que yo considero que están bien, que por cuestión de obedecer y todo eso están bien, pero hay cosas que incluso creo yo que ni siquiera deberíamos obedecer. Ay, tan rebelde el pastor, va a decir uno. No, ya le voy a explicar esto. Le voy a ir leyendo poquito a poco voy a ir leyendo el protocolo. Al menos unas partes, las partes que nos interesan, porque como lo dije, lo que venía bien no lo puse porque nos haría gastar tiempo y no hace falta. Bueno, primeramente, hay un máximo de 75 personas por iglesia. Bueno, eso lo veo bien, aquí no entrarían las 75, pero de ninguna manera. Y me refiero a teniendo el metro 80, ¿verdad? No incluye el comité de protocolo, eso está bien. Tampoco los servidores de plataforma, está bien. Los cuales deben de permanecer en plataforma durante todo el culto, manteniendo la distancia de 2 metros entre personas y 2.5 m entre la primer fila de asientos. Yo lo veo bien, yo esto no lo veo mal, ¿verdad? Otro punto, se pueden hacer escuelita dominical, pero debe estar separada del auditorio principal y aplicando el protocolo de distanciamiento de niños. En caso como nosotros, que tenemos la escuelita dominical totalmente aparte, en otro aula, en otro sector, yo creo que ahí no hay ningún problema.
Ahora, aquí es donde comenzamos nosotros, o al menos mi persona, comienzo a ver serios problemas que no me calzan. La verdad, esto no me calza y es lo que yo quiero hablar. Y si usted puede después, si a usted le parece esto, comparta, ¿sabe? Porque a veces tenemos que sacudirnos un poco. El tico, lamentablemente, está acostumbrado a ser tan sumiso, y a veces el Hijo de Dios es peor todavía. ¿Por qué? Porque se ha dicho, el Hijo de Dios no se puede enojar. Si te dan por una mejilla, pon la otra. Hay algunos que dicen tu abuela y le manda por la otra, pero ese no es el caso. El caso es que nosotros tenemos que sacudirnos, porque por no sacudirnos, ¿te acuerdas hace unos años que decían que el cristiano no se podía meter en política porque la política era del diablo, que esto y lo otro? Ah, bueno, ahora sí es del diablo, porque el enemigo está ahí en los puestos de autoridad de política, porque el Hijo de Dios no se sacudió. No se sacudió el polvo, le dijeron, ay, es que si eres Hijo de Dios no te puedes meter en política. Y nos quedamos con esa mentira. Y por eso el día de hoy hay matrimonio homosexual, el día de hoy hay aborto, se está pensando en aborto. Ya más adelante usted va a ver una de cosas que se vienen para el país tremendas. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se quedó ahí quietito, recibiendo todo, diciendo sí, amén, pero no puedo hacer nada porque soy Hijo de Dios. Se le olvidó a esa persona leer la palabra y leer quiénes eran los verdaderos hijos de Dios, cómo eran hombres valientes, empoderados, hombres de guerra. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos en este tiempo. Por eso le digo esta palabra. Si usted siente que le mueve el piso, porque no vamos a ser nosotros, va a ser el Espíritu. Si usted siente que es de Dios, compártala. Yo lo invito a que la comparta. Dice acá, el culto, esto como punto número uno, no me parece. El culto debe durar máximo hora 15 minutos. Oído acá, máximo hora 15 minutos. Quien se pase de ese tiempo, oído, quien se pase de ese tiempo está sujeto al cierre del templo, y la FAEG no puede apoyar o ayudar a quien caiga en esa situación. Ahora, que la Alianza Evangélica no apoye ni ayuda a quien caiga en eso, yo estoy de acuerdo, eso está bien. Aquí el asunto no es con la FAEG, no es con la Alianza Evangélica, el asunto no es con ellos, porque ellos nada más pasan la directriz y que la acate el que la acate. Pero ellos sí dicen y son claros, quien caiga en esto y le cierren el templo, ellos no pueden ayudar. Creo que tienen toda la razón y todo el derecho de hacer las cosas así. Me parece muy bien. Me parece que incluso Rigoberto Vega, que es el presidente de la FAEG, me parece que está haciendo las cosas bien, un trabajo extraordinario en evangelismo. Pero a lo que voy es que aquí el asunto no es con ellos. El asunto no es con ellos, sino el asunto es con quienes están imponiendo cosas que no son del Espíritu, que no vienen de Dios. Porque nos topamos con un gobierno que no es que, como hablábamos ahora, no es que sea ateo, que no cree en Dios, no, sino es que más bien está en contra de las cosas del Espíritu. Y es acá donde nosotros tenemos que ponernos pilas. Dice que el culto no debe durar, debe durar máximo hora 15 minutos, y si no, entonces nos atenemos al cierre del templo. Ok, está bien, digamos que está bien, pero estamos hablando de que tenemos un distanciamiento social, que hay limpieza, que todo se está haciendo en orden. Ahora yo pregunto, ¿cómo hacen en el cine entonces? Ay, 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 digamos que van a estrenar Titanic 2, el resurgimiento del Titanic, van a estrenar Titanic, esa película dura como 4 horas, entonces ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer 4 tandas para la misma película? Yo me pregunto eso, usted, no sé si se lo ha preguntado, porque el cine es un ámbito muy parecido. Van a tener su distancia, igual, de igual manera, están
las horas que dure la película ahí encerrados, con aire acondicionado, o sea, el aire a veces recirculando ahí mismo. Acá en las iglesias muchas veces abrimos puertas y el aire que entra es aire fresco, tenemos abanicos, ventiladores, algunas tienen hasta aire también, pero es más abierto. Pero yo me pregunto entonces, ¿cómo están haciendo con ellos? Porque ninguna película te dura hora 15 minutos. Por lo general duran hora y media, dos horas cuando tú vas al cine. Ahora, yo digo, hacen el corte y sacan a todos y vuelven a meter a todos. Y otra vez vamos a lo mismo. Porque si no, tal vez yo creo que así, pienso yo, Eric, que así podríamos, se me viene ahorita a la mente eso, que así podríamos hacer en la iglesia. Vamos la primera hora, la primera tanda, todos vienen, va alabanza, que ya vamos a hablar de la alabanza. Entonces salen, vuelven a entrar y ahora sí la prédica. Eso hasta ahora se me vino a la mente, bueno, puede ser. Pero hora 15 minutos. Yo creo que ahí ya el enemigo está metiendo mano, porque como te digo, en los cines no van a cortar la película a la hora 15 minutos. Si la película dura 3 horas, 3 horas van a estar ahí. Imagínense que vayan a ver una saga completa, ahí van a estar. ¿Qué diferencia hay? Esto también quiero hablarlo. ¿Qué diferencia hay? Cuatro tipos metidos en un cuarto a distancia de 1.80 m. Durante 5 minutos, a 30 minutos, a una hora o a todo el día. ¿Cuál será la diferencia entonces? Bueno, ahí eso no me calza, pero tal vez somos ignorantes en el tema. El otro punto, dice así: se puede tener alabanza y adoración. Esto, como le digo, no son todos los puntos, sino los que quiero tocar. Se puede tener alabanza y adoración, pero porque hay un pero, porque Faraón siempre pone un pero. Ahorita vamos a hablar de Faraón. Pero el pueblo no puede cantar, ni aunque usen mascarillas. Ave vos, qué bonito. Ni aunque usen mascarillas, solo el ministro de alabanza puede hacerlo, y siempre manteniendo el distanciamiento. Es decir, los que están acá pueden remolinear, pueden cantar, pueden danzar, y usted ahí, enmudecido. Vea, cuando empieza eso así, que ya empieza enritmado. Oh, vamos a enritmar ahí. ¿Usted cree que cuando empiece a sonar la alabanza, a usted con los días que tenemos de no reunirnos, de no alabar en familia, usted cree que usted se va a quedar ahí sentado? ¿Que no va a querer cantar? ¿Que no va a querer adorar? Oye, si tú y yo, oído, tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Ahora, ¿cómo va a venir un tipo que no sabe ni de lo que es la iglesia, que no conoce al Espíritu Santo, a decirnos pueden ir, pueden tener música, pero no pueden cantar? Ay, ay, ay. Eso sí está rudo. Yo no sé usted, para mí está difícil. Yo cuando todavía era un inconverso, oído, cuando todavía era un inconverso, asistía a Oasis y estaba en ese tiempo Danilo Montero y estaban cantando y todo. Yo, por ser inconverso y que pensaba en mi ignorancia, que todo el mundo me estaba viendo, a mí me picaban las patitas. Yo no danzaba por vergüenza, pero a mí me picaban las patitas. Yo me desesperaba por saltar, alabar, danzar. Aunque no lo hacía por vergüenza, pero ahora, y sin la vergüenza, ¿quién nos va a detener a nosotros? Imagínense que fluya el Espíritu. Los que son de acá de Belén, ustedes saben cómo es la unción del Espíritu acá. ¿Quién te va a detener cuando empieza el Espíritu Santo para que tú empieces a remolinear? ¿Quién te va a detener cuando entra el fuego en tu corazón? Yo lo veo bien difícil. Ay, ay, ay. Pero según el protocolo, si alguien canta, aún con la mascarilla, hay que sacarlo. Se nos va para afuera. Yo lo veo difícil. Pero eso no termina ahí. Eso se pone cada vez más heavy. Sigue diciendo por ahí, bueno, no se puede cantar ni aunque use mascarilla. Solo el ministro de alabanza puede darse el lujo de hacerlo, porque ya ahora resulta que va a ser un lujo. Y
siempre manteniendo el distanciamiento, con eso no tenemos problema. No se puede cantar con mascarilla. Entonces, ¿para qué la mascarilla? ¿Para qué le dicen a la gente que usen mascarilla si no se puede ni cantar con mascarilla? ¿Verdad? Sigue diciendo: al ingreso del auditorio debe haber una estación de higiene personal con alcohol en gel, desinfectante, toallas de papel. No hay ningún problema. Yo creo que eso hay que hacerlo. Eso yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo. Ahora, las personas, oído acá, deben de estar muy conscientes de estas medidas y deben sujetarse a las disposiciones de la comisión de protocolo que se establezca. Quien no ataque las medidas, oído acá, porque si con algo trabaja el enemigo es con el temor. Quien no acate las medidas debe ser desalojado del auditorio. Es decir, si nosotros vemos que alguien no está acatando alguna de todas las medidas que tienen, que vienen acá, nosotros vamos a tener, los servidores, los diáconos, van a tener que agarrar a esa persona y sacarla del auditorio. Va a ir llena del Espíritu Santo hacia afuera. ¿Me doy a entender? Entonces yo lo veo un poquito... un poquito extraño el asunto. Sigue diciendo: quien no acate estas medidas, bueno, lo dijimos, debe ser desalojado del auditorio. Ahora, yo pregunto, la pregunta se la hago a usted: ¿qué pasa si, porque ahorita hay personas con mucha necesidad, qué pasa si viene una persona y empieza a descender la unción? Porque yo quiero decirle, el que descienda la unción no lo para usted ni nadie. Nadie va a parar la unción del Espíritu. Y digamos que la unción empieza a descender y toca a alguien, que hay gente muy sensible para la unción, ya sea en la alabanza, en la adoración, o ya sea en la palabra, que empieza a tocar a alguien. Y esta persona empieza a llorar y a llorar y a llorar y empieza a elevar su voz. La vamos a hacer sacada. ¿Por qué? Porque está prohibido que hable, que eleve su voz, que cante, que empiece a adorar en el Espíritu, que la tome el Espíritu y empiece a cantar. ¿Lo sacamos entonces? ¿Usted se atrevería a sacar a una persona que está siendo ministrada por el Espíritu Santo? ¿O que empiece a profetizar en el Espíritu? Una profecía que sea de Dios. Porque hay veces que hay unas que, ay, que usted dice, no, esto no viene ni de Dios ni del diablo, es la enchuletada que está. Pero hay veces que hay profecía que usted y yo sabemos que viene del Espíritu. ¿Cómo vamos entonces a parar a esa persona? Ahora, yo tengo entendido y tengo claro, porque esto es claro y entendido, que la persona que escribió esto no conoce al Espíritu Santo, ni ha escuchado de Él, ni ha sentido su presencia en la vida. Él no sabe qué es el Espíritu Santo ni cómo se mueve. Entonces ya por ahí ya tenemos una persona de mundo dictando reglas a los que son del Espíritu. ¿Me sigue? Porque sé que hay iglesias, y esto no es para ofender a nadie, pero hay iglesias muertas, donde no se mueve el Espíritu, donde no se siente la presencia, donde usted lo que entra es un salón de conferencias y sale recibiendo una conferencia. Entonces en esas iglesias no creo que haya mayor problema. El problema es cuando hay mover del Espíritu. Ok, sigue diciendo, habla ahí de los diezmos, cómo se deben recibir, está bien. Esto me llamó la atención. Dice: no se permite hacer la cena del Señor. Oído. Se sugiere que se haga de manera virtual. Ok, podemos hacerla de manera virtual, no importa. Aunque la palabra de Dios dice que cuando nos reunamos debíamos hacer la cena. Entonces ya por ahí ya vamos mal, porque eso es un mandato de Dios, lo que Dios nos manda. Y luego de eso, dice que no se puede hacer la cena ni de manera virtual. Ahora, ¿cuál es el bendito problema con no hacer la cena? El infierno, yo sé los problemas que él tiene con la cena, pero en el tiempo de COVID, ¿cuál es el bendito problema con la cena? Pastor, no pueden meter la mano, que no la metan. Que agarren una canastita bien aseado, como debe de ser. Que agarren ahí unas pincitas y que le den a cada uno el pan. Y listo.
solución. Ok, que las copas, pastor. Bueno, las copas, que alguien lo haga bien aseado, como se debe de hacer siempre, desde antes del COVID y después del COVID, se deberá de hacer siempre bien aseado. Y la copa, una persona con sus guantes bien limpio, que reparta, que se lo dé a la persona por la parte de abajo y la persona lo recibe por la parte de arriba. ¿Cuál fue el problema con eso? No veo el problema. Ahora entonces me pregunto, ¿cómo hará el mesero en el restaurante? ¿Cómo hace el mesero para repartir la comida? Si nosotros no podemos ni dar un pan con un par de pinzas, ¿cómo hace el mesero en el restaurante para repartir? Me doy a entender. ¿No trabaja igual el mesero? Yo no sé cómo andarán ahora los meseros. Yo no he tenido la oportunidad de ir a un restaurante. Me imagino que andan con tapabocas, con mascarilla, con anteojos, con guantes, con botas, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo lo hacen, pero creo que lo hacen un poquito normal el asunto. Obviamente con todas las reglas que hay que cumplir, pero sigue siendo algo normal, natural. Pero nosotros los hijos de Dios, entonces pareciera que no tenemos el derecho de hacer una cena del Señor de esta manera, aunque tengamos todos los cuidados que podemos tener. Entonces yo veo que aquí hay una malicia. Yo veo que aquí hay algo que ya no está bien, que se pasa del cuidado que se debe de tener, o que el protocolo va más allá, algo como con malicia. Y otro punto que a mí no me gusta es el siguiente, o como que no me calza, es el siguiente. Bueno, ya vimos que no se puede hacer la cena del Señor, no se permite. Otro punto, no se permiten hacer ventas de comida. Y aquí esto yo lo veo mal por una razón. Nosotros como Iglesia Belén, pues somos una iglesia pequeña, no tenemos un restaurante, sino que aquí la manera como nosotros lo hemos hecho, aparte que se hace de una manera muy aseada, porque las personas que trabajan acá son muy, muy aseadas, pero lo hacemos, convertimos el salón, digamos, después en un restaurante. Entonces sacamos las mesas, tenemos sí nuestra cocina aparte, sacamos mesas, sacamos todo y las personas se acomodan y está bien. Digamos que en el caso de nosotros, yo no veo que está bien, ahí no hay problema. El problema lo veo cuando nosotros venimos a hablar de iglesias grandes. Hablemos, qué sé yo, hablemos de un Vida Abundante, hablemos de un Oasis de Esperanza, X o Y iglesia, que son iglesias grandes, que tienen no solo sus ventas de comida, sino que tienen sus restaurantes. Ahora, la pregunta mía es esta: ¿por qué, si ellos tienen todas las de ley, tienen un restaurante como debe de ser, cumplen con todos los protocolos, por qué no pueden hacer ventas? Yo no entiendo por qué no se pueden hacer ventas si todo está bien, si todo está de acuerdo a la regla. Entonces aquí también vemos malicia, porque allá los restaurantes están haciendo las ventas y nadie les dice nada, todo normal, tienen que estar al 50%, tienen que cumplir todas las reglas. Entonces no veo cuál es la situación o cuál es la diferencia. Si hay la capacidad para hacer esto de esta manera, ¿por qué no se va a poder hacer? Yo sé la respuesta. Y la respuesta del infierno es la que conozco, porque no sé la respuesta de los hombres, cuál será su lógica. La del infierno es sencilla, es para que no lleguen a generar más ingresos. Y esto está muy fácil, porque una iglesia que no genera ingresos, pues no avanza. No avanza, no como algunos dicen, ay, que se quieren hacer millonarios, que solo diezmo y ofrenda. No. Eso es una mentalidad pobre, una mentalidad tonta. Porque si no hay ingresos, ¿cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo se paga el local? ¿Cómo se pagan los salarios, los que tienen personas a sueldo completo ahí? ¿Cómo se hace eso? O sea, hay que generar ingresos. Lo único que se logra de esta manera es no generar ingresos. Porque si hacemos todo como los demás, entonces, ¿por qué van a venir a restringir a las iglesias a que no hagan ventas de comida?
No lo veo. ¿Acaso la soda, una soda pequeña, tiene, qué sé yo, hace mejor las cosas? Esto lo veo yo, un poco injusto, bastante, bastante injusto. No le veo la lógica. Yo quisiera que alguien me explicara cuál es la lógica de todo esto. Y aquí hay otro punto. El que sigue me encanta. El que sigue de un punto, ay, ay, muy chévere, dicen por ahí. Dice así. Bueno, viene un punto antes de eso. Debe haber un equipo de personas acomodando los feligreses. Está muy bien. Nadie debe ir solo a buscar dónde sentarse. Y deben acomodar los grupos en familias, o sea, en burbujas sociales, ¿verdad? Juntos manteniendo el distanciamiento de otras personas o grupos familiares. Bueno, eso yo no le veo problema. Yo creo que eso está bien. Ahí como lo hemos dicho, el problema es si vienen... si nos caen unos 6 solteros por ahí. Ahí sí ya estamos en problemas, porque con 6 yo creo que ya se nos llena el asunto. Pero si vienen familias, se puede acomodar un poco. Pero en fin, eso le afectará a la iglesia pequeña. La iglesia grande, pues, creo que no le afecta tanto esta situación. Este otro punto, muy, muy interesante. Dice así, la salida del culto debe ser igualmente ordenada. Estamos de acuerdo, porque si entraron ordenados, obviamente tienen que salir ordenados, si no, ¿para qué entraron ordenados? No, mejor hubieran entrado en caravana. Entonces dice que la salida del culto debe de ser igualmente ordenada. Mantener el distanciamiento, pero aquí es donde viene la parte que a mí no me calza, oído. Mantener el distanciamiento sin conversar los unos con los otros. Y esto ahí como que no me calza muy bien. Y el equipo debe indicar, y el equipo de protocolo debe indicar en qué orden van saliendo las personas. Eso está bien, eso no hay problema. Pero que no podamos conversar a la hora de salir los unos con los otros. Yo me pregunto, ¿cuál es el embrollo acá? ¿Cuál es la cosa y por qué no podemos conversar? O sea, yo veo a la gente en el banco, porque yo no sé, Eric, yo he ido al banco y en el banco veo que hacen fila, mantienen cierta distancia, algunos, no todos, mantienen cierta distancia, pero todos conversan. Todos conversan con todos, porque ahora como son unos filones en la calle, entonces para matar el tiempo, todos conversan. Y yo veo la gente hablando, el de aquí con el de allá con el del otro lado, y todos conversan, levantan la voz, y no hay ningún problema. Yo no veo el guarda ahí diciéndoles, no pueden hablar, tienen que estar aquí haciendo filas como soldaditos, pero calladitos. Yo no veo ningún problema en cuanto a eso. Veo la gente en otro lugar, estaba en la farmacia un día de estos, y fui y hicimos la fila y las personas conversaban normal. Ah, pero resulta que en la iglesia no pueden conversar, ni aun cuando van saliendo. Entonces, aquí vemos malicia otra vez. Aquí vemos algo que el enemigo está trabajando, que el enemigo está haciendo. Alguien puede señalar, pastor, usted es un fatalista, usted es... No, 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 no. Las cosas como son. Y las ponemos las cartas acá sobre la mesa. Porque, ¿por qué no se puede? Si llevamos el distanciamiento, si vamos de salida, llevamos el distanciamiento, hay mascarilla, hay careta, hay guantes, hay bota, hay todo. Entonces, ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede conversar? No tienen que salir todos ahí como muertitos por la puerta, como si salieran de un funeral. Todos en silencio, porque no se puede conversar. ¿Cuál es la lógica en esto? ¿Quién escribió esto? Pregunto yo. ¿Cuál es el sentido que tiene esto acá? ¿O acaso que allá en la feria está la gente calladita? Están vendiendo las papas de acalladito. En Lesco venden las papas ahí, la lechuga. ¿Acaso que no? A mí me han contado. Porque soy sincero, no he ido a la feria, pero sí me han contado. Y me dicen, ay, la gente grita normal. Está ahí el que vende yuca, vendiendo yuca, gritando. El otro que ya no le queda nada, como siempre, lo que siempre escuchamos. Y se habla todo normal. Entonces, ¿qué es la cosa acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Eso es lo que yo no comprendo, lo que a mí no me cabe. ¿Por qué si los demás sí lo hacen? ¿Por qué entonces
en la iglesia no podemos conversar. ¿Por qué no podemos hablar? Personas que tenemos tiempo de no vernos, estamos deseando no solo vernos, sino abrazarnos, amarnos, orar unos por otros. ¿Por qué no podemos ni siquiera conversar? ¿Qué es la carambada acá? Ahora, yo veo a la gente del banco porque he ido al banco. Y a veces hay el distanciamiento, no de 1.80 m. No de 1.80 m, pero hay un distanciamiento. Pero usted está ahí y usted ve la gente conversando. El de aquí con el de allá, el de allá con el de acá. Todos conversando, los que quieran. Y no hay problema y nadie les dice nada. Ahora, porque entonces los que estamos en la iglesia haciendo la misma cosa o mejor, no podemos conversar. ¿Qué es el asunto? ¿Qué es la cosa acá? ¿Por qué no se puede hablar? Yo quisiera que alguien me dijera, porque ahí podemos tener careta y bozal, porque bozal es lo que quiere poner en el infierno. Pero con todo eso y no se puede conversar, eso no me cabe a mí en la cabeza. Entonces vamos saliendo y ¿qué? Yo no le puedo decir al otro, adiós, adiós, a la distancia. ¡Hey! ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿No podemos conversar? ¿Con 1.80 m de distanciamiento? Eso no me calza a mí. Porque en ningún otro lado he visto que no se pueda conversar. He estado en la farmacia manteniendo la distancia y hablando con otras personas. Y las otras personas hablan entre sí y la gente de la farmacia no les dice nada. Entonces yo veo que aquí no es simplemente que estamos cuidando su salud. Yo veo que aquí se están infiltrando cosas. Hay cosas que están un poquito pasadas para mi gusto. Seguimos leyendo. Eric, si quieres te haces un poquito más para acá, porque creo que ahí se te ve la mitad. Correte la silla para acá. Ok, seguimos ahí. Voy a volverlo a repetir para que usted le dé cólera, como a mí. No diarrea, sino colerón, cólera santa, ira santa. Ira santa decían y se agarraron de mecotazos, dicen por ahí. Dice, la salida del culto debe ser igualmente ordenada, mantener el distanciamiento sin conversar unos con los otros. Vea esto, ni en la clínica ni en el hospital he visto que han dado por ahí, ni siquiera ahí he visto que se cumpla esto. Y el equipo de protocolo debe indicar el orden en que van saliendo las personas. Me parece perfecto esto. Vamos a ver qué más por acá. Ok, este punto me gustó. Si acatamos bien el protocolo, como iglesia en general, hay posibilidad, no es que así sea, pero hay posibilidad de que en la segunda etapa el Ministerio de Salud nos conceda más aforo. Sin embargo, si estoy leyendo textualmente como viene el protocolo. Sin embargo, si alguna congregación no acata las disposiciones, podrían venir acciones sancionatorias. Y esto estamos hablando, ¿cómo trabaja el enemigo? El enemigo trabaja por medio del temor. Oído, porque nos está diciendo, si alguno del gremio, vamos a hablarle así, si alguno del gremio no ataca las disposiciones, entonces pueden venir medidas fuertes. Y eso nos lo hablaron a nosotros personalmente, que podían venir medidas para toda la iglesia. Es decir, ve ahí cómo está infiltrándose el enemigo. Porque yo sé algo y sé que así será. Que en medio de todo esto, que Satanás y el infierno están tratando de traerse abajo a la iglesia, que nunca lo van a lograr, oído, porque esto hay que entenderlo y que lo sepa el infierno, que nunca lo van a lograr, están tratando por todo lado de callar a la iglesia. Están tratando de minimizar
a la iglesia. Pero en esto, vamos nuevamente con eso. Que si uno falla, uno de una iglesia falla, entonces pueden venir medidas a toda la iglesia. Y nos advirtieron eso. Tengan cuidado porque si uno falla nos afecta a todos. Esto, a todos nos han advertido esto, acá en este tiempo. Entonces, vean lo tremendo de esto. Porque yo sé que sé. Alguien me dijo por ahí, pastor, podemos ir y hacer alabanza y cantar y todo. ¿Quién se va a dar cuenta? Claro, yo sé, lo entiendo y sé que muchos lo van a hacer. Pero también sé que el enemigo es bien cochino y que el infierno va a infiltrar gente en las iglesias para ver quién aplaudió y quién no aplaudió. Para ver quién dijo te alabaré, Señor. Para ver quién entró a la iglesia y dijo gloria a Dios. Y lo dejaron ahí. Para que eso afecte a todas las iglesias. Vea que se lo digo. Eso sabemos que es así. Por eso el enemigo trabaja con temor. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Uy, no, no podemos alabar. No podemos dejar que fulanito cante. El pastor, más de un pastor, me imagino que va a estar ahí en el púlpito como un bistec de peseta. Solo nervios, viendo a ver quién canta, quién no canta, quién habla, quién no habla. Va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando con el temor. Ahora, usted y yo como hijos verdaderos de Dios, no podemos caer en temor. Nosotros no podemos negociar con Faraón, no podemos negociar con el diablo en este tiempo. No caemos en negociaciones. Lo que es de Dios y lo que es de Faraón, será de él. Lo que es de César, es de César. Pero usted y yo no podemos estar jugando ni negociando con el infierno. Hay cosas que obviamente hay que cumplir. Claro que hay que cumplir, pero todo tiene un límite. Todo tiene un punto en el que se separan las cosas. Daniel trabajaba con Nabucodonosor y trabajó con Darío y trabajó con muchos. Y eran paganos, tenían dioses paganos. Y sin embargo, él trabajó lado a lado con ellos. Pero él nunca se doblegó a la imposición que el faraón o que Nabucodonosor le hacía. Cuando Darío viene y dice y manda el edicto y dice que nadie ore en este mes, solo a mí, y si no me oran a mí, que no oren a nadie. Cuando Daniel escucha eso, Daniel dijo, ah, con que sí. Oído, Daniel era de los grandes, Daniel era de los que estaban en lugares de gobierno. Y Daniel dijo, ah, con que con esas andamos. Ahora no es que oro, sino es que abro las ventanas y oro al Rey de Gloria y a Dios, adoro al Dios de Gloria. Eso se llama tener temple, tener carácter. Decirle a Faraón, tú no me vas a gobernar, tú no dictas las reglas. ¿Sabes qué es lo que tenemos? Tenemos a un Goliat dictando las reglas del juego, diciéndonos cómo debemos de adorar, cómo no debemos de hacer, y que si hablamos nos cierran. Alguien dijo por ahí, un pastor escuché, ¿cómo nos van a cerrar el edificio que nosotros pagamos y que tenemos con todas las de ley? Mira cómo está el infierno. Pero hay otros dicen, no, tenemos que ser sumisos. ¿Hasta qué punto tenemos que ser sumisos? Y no es que vamos a abrir, no es que vamos a hacer las de Daniel. Yo no le estoy diciendo a usted que vamos a hacer las de Daniel, aunque a veces pienso que deberíamos. Pero no es que vamos a abrir las puertas y vamos a poner a la gente a cantar afuera y vamos a sacar. No, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo que lo vamos a hacer. Pero estamos diciendo que no debemos de caer en el juego del infierno. No debemos negociar con el enemigo. Ahora hay otro punto. Y está la cereza del pastel. No estaba de último, pero se lo dejé de último porque esto es la cereza. Entonces vea qué tremendo. Dice así: no se puede orar en voz alta. Bueno, está bien. Si no permiten cantar, ¿cómo vamos a orar en voz alta, verdad? Ahí al rato sale algún aleluyota y empieza a pegar gritos y alaridos. Bueno, está bien. No podemos orar en voz alta. Pero después dice,
Ni, esta es la cereza, hasta en rojo lo marqué, por ahí lo ven. Esta es la cereza del pastel. No pueden orar en voz alta ni susurrando. ¡Wow! Esto, yo no sé cómo nadie dijo nada acerca de esto. Y después sigue diciendo, solamente se debe orar mentalmente, ni debe orarse por las personas cercanas a ellas, y menos, dice así, literalmente se lo estoy leyendo, y menos imponiendo las manos. Vuelvo y repito, no se puede orar en voz alta ni susurrando, solamente se debe orar mentalmente, ni debe orarse por las personas cerca de ellas, y menos imponiendo las manos. Antes de la cereza me voy para acá. No se debe orar por las personas y menos imponiendo las manos. Ok, manitas para atrás. Todos manitas para atrás ahí en la casa. Usted va a orar por la persona que tiene a su lado. Ok, no hay problema. Lo podemos hacer. Pero si llega una persona, porque van a llegar personas a X o Y iglesia, cualquier iglesia, van a llegar personas desconsoladas, con ataques de nervios, porque hay cantidad de gente con ataques de nervios por toda esta mentira del COVID. No es que el COVID no exista, pero el temor que el infierno ha metido, eso, todo eso es una mentira. Van a llegar personas con necesidad de un abrazo, de que oren, de esto, lo otro. ¿Qué va a hacer usted? La persona ahí desconsolada, llorando porque necesita ayuda, y usted acá a metro y medio, mamita, cierre los ojos. Y sí, pero es que yo, cierre los ojos, es que necesito, cierre los ojitos, ma. O sea, usted no puede ni acercársele así, oído. Así, y así lo hemos hecho en la iglesia muchos años. Y oramos, él viendo para allá y yo viendo para acá. Señor, toca. Eso no se puede hacer. Nos cierran la iglesia. Satanás cierra la iglesia. Faraón cierra la iglesia si te ven orando así. Ok. Así, codo con codo. Codo con codo ahí, orando. Señor, o sea, ni eso se puede hacer. Entonces yo aquí veo ya algo faraónico, algo que simplemente no es de un hombre que dijo, o no es un doctor o un microbiólogo que dijo, no, es que no se puede hacer por esto o esto. No, no, yo ya veo que hay algo más. Aquí ya empezamos a ver que hay algo más. Pero bueno, no se puede orar por las personas, y menos, y me gusta eso donde dice, y menos imponiendo manos. Es decir, vuelvo a repetir porque hay que comérselo despacio esto. No se puede orar en voz alta ni susurrando, solamente se debe orar mentalmente. Ay, perdón, se me fue eso. Solamente se debe orar mentalmente, ni debe orarse por las personas cerca de ellas. Ay, perdón, o sea, yo aquí no podía orar, se me fue eso. No puede ser cerca, o sea, de aquí. Y dice, vamos a ver qué dice. Ah, debe orarse mentalmente. O sea, recibe, Eric, recibe. Esta es la nueva normalidad. ¿Me sigue ahí? Usted ahí en su casa, recibe un toquecito ahí. Un toque del Espíritu. Voy a orar por usted. De todas formas va a ser lo mismo. Esta es la nueva normalidad. Normalidad del diablo, ni que mi abuela. Entonces, ¿me está siguiendo? Ya esto es algo que se pasa. Y después dice, ahora sí la cereza, vamos con la cereza. Dice, ni susurrando. ¿Qué es susurrar? Es decir, Eric, yo oro por ti. No sé si me están escuchando, estoy susurrando. Señor, tócalo, bendícelo, prospéralo. Estamos susurrando, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es del diablo. No, del diablo que no se puede hacer eso. Wow, ¿usted me está captando acá? ¿Usted entiende por qué hay no solo molestia, sino que hay enojo? Y no enojo con ellos, ¿sabe por qué? Porque el diablo es diablo y seguirá siendo diablo. Y esa es la tarea que él tiene que hacer, y le aplaudimos. Aquí lo que yo veo es mucho cristiano sumiso.
renegado ahí, hecho un puñito diciendo, ay, es que el ministro dijo que esto, aquello, lo otro. No podemos orar, no podemos orar. Ahora, si usted viene y le ponen el tapabocas ahí, el chunche ese ahí para la boca, si le cierra la boca, tampoco puedes orar así, porque si te oyen susurrando, entonces va a haber un problema acá. Y quien no acate la ley, quien no acate el protocolo, pueden sancionar a todas las iglesias. Entonces, antes de meter eso, meten el temor. ¿Me está siguiendo? Usted y yo no podemos trabajar con temor. La iglesia no puede trabajar con temor. Nunca los hijos de Dios. Lea el Antiguo Testamento. Vaya a las páginas del Éxodo. Vaya a las páginas de Jueces. Vaya ahí, lea cómo son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Un David que se levanta y escucha que está hablando un Goliat diciendo pavadas, y él viene y dice, pero ¿quién es este incircunciso acá? ¿Quién es ese incircunciso? Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los incircuncisos que hicieron esto? ¿Qué pretenden? ¿Callarnos la boca para adorar a Dios? Por favor, iglesia, esto nosotros tenemos que ponernos a pensar. No podemos caer en la trampa del enemigo, en el juego del enemigo. ¿Cómo que Satanás te va a decir ahora cómo orar? ¿Cómo te va a decir el infierno cómo orar? ¿Ah? Pero es que entramos a una nueva normalidad. La normalidad del diablo. Usted y yo no somos ni siquiera de acá. Usted y yo tenemos una patria celestial, y el que nos gobierna y las leyes que nos rigen no son las leyes de este mundo. ¿Me está siguiendo ahí? No son las leyes de este mundo. A usted y a mí nadie tiene que decirnos cómo orar, y menos en unidad. Que con el bozal ahí en la boca y todo, y no puedes hablar. ¿Qué es eso? Nos ponemos entonces bozal, nos ponemos la careta para que el ministro esté contento, o el satánico que escribió esto esté contento, y entonces vamos a poder orar. Pero ni así, porque si con bozal no puedes susurrar una oración y solo hacerla mentalmente. ¿Y por qué te digo que esto viene del infierno? Hace unos días, antes que viniera esto, estuvimos hablando, y tal vez por ahí te voy a poner el link para que veas la prédica, acerca del declarar y decretar la palabra. Estuvimos hablándolo hace poco, de la importancia de declarar y decretar, no de mentalizar la palabra, de declarar y decretar la palabra, que eso es hablando. Eso es moviendo los labios, moviendo la boca, el poder que hay en una oración así. Ah, pero el infierno dice, no, no pueden susurrar. Yo me pregunto, ¿cómo están haciendo allá en la feria? Me imagino que en la feria tienen la careta y tienen el bozal. Y el que vende papas, que antes andaba diciendo, lleve, lleve la papa, lleve, ahora está diciendo, y no sé cómo sería en Lesco eso. Me agarra la papa. ¿Me está siguiendo ahí? El que vende lechuga, que dice, se nos va, se nos va. Mentira, nunca se tiene un cajón ahí metido. Pero le urge vender. Pero entonces, ¿cómo lo están haciendo? Porque a lo que a mí me han dicho, porque no le voy a mentir, yo no he ido a la feria, pero a lo que me han dicho, seguimos igual. Seguimos igual. Y yo no veo ningún policía parándolo, ni veo a nadie del Ministerio de Salud diciéndoles, ni veo al presidente diciendo, o al hombre este del Ministerio de Salud diciendo, en la feria no pueden hablar, no pueden ni murmurar, no pueden, lleve la papa, como dicen en la feria, machita, lleve la papa. Yo no veo a nadie así en la feria. No me han dicho que están así. Me dicen que están a grito pelado. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Por qué no les han dicho nada a ellos? ¿Por qué no les han dicho nada? ¿Me doy a entender? ¿Sabe por qué no les han dicho nada? Porque el asunto es una guerra espiritual. Y el enemigo siempre viene contra los hijos de Dios. Siempre, siempre viene contra los hijos de Dios. Es como cuando se empiezan a hacer burla de los cristianos, o cuando empiezan a hacer burla de Jesús. ¿Cuándo has visto que hagan burla de Mahoma?
¿Cuándo has visto que hagan burla de Buda? Yo no sé ustedes si ya he visto algún meme así, pero yo nunca he visto que critiquen y que señalen a Mahoma como critican y señalan a Jesús, o a los hijos de Dios, o a los mahomitas. ¿Quién ha dicho algo de ellos? O a los budistas. ¿Quién habla de los budistas? Nadie habla. O los testigos, bueno, de los testigos de Jehová sí un poquito, ¿verdad? Pero es más que todo en memes. Me doy a entender. Entonces vemos que aquí hay de verdad una lucha espiritual, porque que nos digan que no podemos murmurar. O sea, hay cosas que sabemos que no van a suceder. Yo sé que usted va a venir acá y bueno, yo no sé qué van a decir los pastores. Van a decir: hermanos, no oremos, yo voy a orar, ustedes calladitos, yo aquí en la mente. Porque es que así lo habla, pastor, está siendo exagerado. Exagerado lo que quiera, así lo habla literalmente. Así está escrito. ¿Me sigue? Entonces, aquí yo tengo un serio problema con eso. Aquí es donde se nos pone rudo el asunto. Yo quiero leerte acá un poquito. Quiero leerte Éxodo capítulo 8, versículo 25. Ya casi vamos terminando. Dice así. Está hablando acá de Faraón, porque ¿de qué otro personaje vamos a comparar? Dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Voy a leérselo en la traducción Lenguaje Actual. Dice así, versículo 25: al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Faraón y les dijo: vayan, adoren a su Dios, pero no salgan del país. Oído. Vayan, adoren. No les está diciendo que no adoren. No les está diciendo que no vayan a la iglesia. Ah, me está siguiendo. Ahí está el chocolatico, ahí está el dulce, ahí está el popi. No les está diciendo no vayan a la iglesia. No, vayan, no hay problema, decía Faraón. Vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Ahora, el país era un país pagano y se veían a los israelitas adorar a su Dios, los iban a matar a pedradas. Esto era así, esto era real. Pero después sigue diciendo: Moisés le contestó, Moisés, un hombre de carácter. Moisés le contestó: no creo que debamos hacerlo. Rebelde Moisés. Vea qué rebelión la de Moisés. No creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustaría vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerles animales para que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. ¿Qué estaba haciendo Faraón? Faraón les estaba dando un popi para que jugaran. Pero Faraón sabía lo que estaba haciendo, porque eran los mismos dioses que adoraba Faraón. ¿Me está siguiendo ahí? Cualquier comparación con la realidad es mera casualidad acá. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 28. Dijo Faraón, esto más adelante pasó. Dijo Faraón: yo os dejaré ir. ¿Para qué? Porque ya aquí habían pasado plagas y todo eso. Y Faraón decía: sí los voy a dejar ahí. Es medio quebrado Faraón. El orgullo ahí lo tenía quebrado. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y después les dice el carebarro, perdón, no hay otra palabra: orad por mí. Vea qué lindo. Así tenemos a cierto personaje pidiendo oración en las iglesias, pero aprobando el matrimonio homosexual. Entonces yo no sé. Usted saque sus conclusiones. Yo no estoy diciendo nombres. Dice así. Sigue diciendo. Ustedes, orad por mí, le dijo a Moisés. Hay algo que tenemos que entender nosotros. Satanás sabe, oído acá, que si él evita que el cristiano ore, entonces le quita el poder, le quita la efectividad. El poder de la iglesia, ¿dónde está?
Sí, está en la oración. El poder de la iglesia radica en la oración. ¿Quién te diga que el poder viene de otro lado? Tiene que leer más Biblia. Pero el poder de la iglesia está en la oración. Y si el infierno evita que los hijos de Dios oren, y Faraón evita que los hijos de Dios oren, entonces van a perder su poder. Por eso Faraón evitaba a toda costa que ellos no salieran. Pero después pasa más adelante, el versículo, capítulo 10, versículo 8, dice así: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios, porque ya había pasado otra plaga nuevamente. Servid a Jehová vuestro Dios. Y les hace de Faraón la pregunta: Moisés, les dice, y contame una cosa, ¿y quiénes van a ir para allá? Así decía Faraón. ¿Y quiénes van a ir para allá? Dijo. Y después entonces Moisés le responde, versículo 9: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, oído, y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Mira qué lindo. Esto es Faraón hablando. Así sea Jehová con vosotros, le dijo. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Y mira lo que dice: mirad cómo el mal está delante de su rostro. Decía Faraón a Moisés cuando Moisés le dijo eso. Dice el 11: ¿no será así? Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. En ningún momento habían pedido eso. Y los echaron de la presencia de Faraón. Esto es Faraón diciendo, por eso le digo, con el infierno no se negocia, con Satanás no se negocia, y tampoco en tiempo de COVID, en tiempo de pandemia, en ningún tiempo se negocia con el infierno. Ahora, esto es lo que el enemigo estaba diciendo, porque Faraón les dijo: sí, vayan, pero vayan solos, vayan ustedes, ahora, vayan, solo los hombres, vayan, no inventen de llevar vacas, animales, ovejas, hijos, nada, vayan ustedes nada más. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Faraón dijo: sí, está bien, abran iglesias, pero nada de andar cantando, nada de andar ahí con alabanza de te alabaré, nada de andar orando por lo de... Ay, cualquier parecido, yo no sé. Pero nada de andar ahí que conversando entre ustedes. Pero está bien. Abran iglesias. Total, ya abrimos los bares. Total, ya abrimos los cines. Está bien. ¿Para qué? No causen molestia. Vayan, abran iglesias. Pero no me adoren. Ah, no, eso sí no. Pero Faraón en la mente. No. Nada de andar orando. Y si murmuramos, no. Porque si los oigo, les mando a cerrar las iglesias. Ay, ¿me está siguiendo ahí? ¿Cómo estamos nosotros? Dígame si no es faraónico esto. Entonces para ella ya no podemos. Después sigue diciendo Éxodo capítulo 10, versículo 24, porque le cayó la plaga de granizo y otras cosas le cayeron ahí a Faraón. Entonces dice el 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés otra vez, mira qué vacilón, y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vea qué lindo, vea qué buena gente Faraón. Vayan también vuestros hijos con vosotros. Versículo 25. Y Moisés respondió, el rebelde Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio, le dijo, y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá.
¡Ay, ay, ay! Otra cereza para el pastel. Hasta que lleguemos allá. ¿Cómo sabe usted qué va a pasar? Cuando usted venga acá a la iglesia y el Espíritu de Dios descienda y empiece a derramar el fuego y empiece a caer la unción, ¿cómo vamos a reaccionar a eso? Si al Espíritu de Dios nadie lo detiene. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está el asunto acá? Ahora sí, Faraón dijo, está bien, vamos a abrir una segunda etapa ahí. Entonces, ah, qué lindo, ahí está el caramelo, vayan, vayan, vayan a la iglesia. Pero, está bien, vayan a la iglesia, pero no adoren, no adoren, está bien, no adoren. Bueno, bueno, van a decir después, está bien, ya pueden murmurar la oración, ya pueden orar, pero no adoren, no adoren. Entonces, cuando venimos a esto y vemos cómo Moisés actuó contra Faraón, ya aquí hay que entender algo. A Moisés le podían cortar la cabeza por desafiar a Faraón. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios estaba con él. Qué fácil hubiera sido para Faraón mandar a matar a Moisés. Tan sencillo como es. Y aquí yo no estoy diciendo que nadie va a llegar a votar portones allá a casa presidencial. Nadie va a votar portones por segunda vez a casa presidencial. Yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que con el infierno no podemos negociar ni en tiempo de pandemia, ni en tiempo de COVID-19. No podemos negociar con el infierno. Entonces, Moisés se le para firme y le dice, no, no solo vamos a ir, sino que ustedes nos van a dejar llevar los animales para ofrecer sacrificios a Dios. Ahora, ¿para qué nos reunimos en la iglesia usted y yo? Por eso le digo, vale la pena abrir. Porque ¿para qué nos reunimos en la iglesia? ¿Cuál es el objetivo principal de reunirnos en un culto? No es el de adorar, no es el de levantar manos, no es el de glorificar bíblicamente, no es el de glorificar a Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. Esa es la idea de reunirse, que sus hijos todos al unísono canten alabanzas a Dios, exalten su nombre, exalten su grandeza, canten de sus maravillas. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. No que estén ahí renegados, amordazados, con bozal, y que no puedan ni hablar. ¿Me está siguiendo? Es que con Faraón usted y yo no podemos negociar. Es que Faraón nos pone las cosas muy bonito para que estemos tranquilos. En un momento dice, no, no vayan los hijos, no vayan. Bueno, después dice, está bien, que vayan los hijos, pero no se lleven las vacas. Y yo le digo una cosa, si no lleva el ganado Moisés, ¿con qué iban a adorar a Dios? Ahora, si usted y yo no cantamos, no alabamos, no danzamos, ¿con qué vamos a adorar a Dios? Si la Biblia dice sacrificio de alabanza, usted no me va a traer vacas acá al altar, usted no me va a traer cabritos, usted al altar trae sacrificio de alabanza. ¿Me está siguiendo? Estamos diseñados para alabar y para glorificar a Dios. Por eso la Biblia lo dice. Y sacrificaré y daré sacrificio de alabanza. Jesús vino, murió por ti, derramó toda su sangre en un madero, metió la mano en el lodo cenagoso donde te encontrabas y de la inmundicia te sacó, de donde no era nada te sacó, te limpió, te cambió las ropas, te rompió las cadenas, te hizo libre para que ahora tú digas, Señor, es que no te puedo adorar, porque es que el protocolo me dice que no puedo adorar, Señor. ¿Tú crees que Dios aprueba eso? ¿Me está siguiendo? Póngase el bozal y la mascarilla si quiere, pero que nos digan que no podemos cantar, que no podemos adorar siquiera. Esto cae en el ridículo y es una ofensa. ¿Me sigue? Que no podamos murmurar oración, eso es una ofensa para el Hijo de Dios. Y usted que leyó el protocolo, usted debería de estar ofendido igual que mi persona. Porque que nos digan que no podemos ni murmurar la oración.
Que no podemos orar ni de largo por las personas, que solo mentalmente eso es una ofensa. Usted debería estar ofendido. Usted como hijo de Dios que está viendo el video debería de estar ofendido. Debería de estar enojado con todo eso. Y no decir, bueno, seamos tolerantes, aguantemos un poquito. ¿Me entiende? Esto molesta, esto ofende. Esto es una burla. Es una burla. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno hermoso que ya aprobó el aborto. Que ya aprobó y que va a aprobar el aborto, perdón, que aprobó el matrimonio homosexual, que están planeando ahorita, están planeando para que el matrimonio homosexual puedan tener hijos adoptivos, donde hay tanta familia que está necesitando. ¿Por qué? Porque pasó el niño, pasó de ser los derechos del niño a tener padres, a ser el derecho de la pareja homosexual a tener un hijo. Porque quieren. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros a doblegarnos delante de Faraón? Vamos a ver qué más hay por acá. Dice Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice así: y yo los llevaré a mi santo monte. Oído acá, porque esto es el concepto de iglesia. Esto es iglesia, lo que vamos a hablar es lo que es la iglesia. Por eso dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Oído de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. No está hablando de la casa. Aquí no está hablando de la casa, está hablando de la congregación, está hablando de la iglesia. Dice: serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, no casa de oración mental. ¡Ay! ¿Me sigue? No casa de oración mental. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios es para orar. La casa de Dios es para levantar la voz en unidad, para orar al Padre que está ahí en lo secreto. Dice la Biblia que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Dios en medio. Entonces la casa es para que oremos en unidad. Y luego dice Salmos 116, versículo 17: te ofreceré sacrificio de alabanza. Ese es el sacrificio que usted y yo tenemos que ofrecer. Dice: e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jehová. Aleluya, dice la palabra. ¿Qué quiere Dios que hagas en la casa? Dios quiere que ores, porque su casa, casa de oraciones, no es casa de oración mental. Esto tal vez es que el que escribió eso no sabía cómo era. No podemos juzgar tampoco. Tal vez el hombre era budista y dijo: no, es oración mental como los budistas. Tal vez era budista, no sabía cómo se hacían las cosas. No podemos juzgar, porque ahora el que juzga está mal. El que, como solo Dios puede juzgar, aunque la Biblia nos habla un montón de cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me sigue? Alguien dirá: ¿por qué no quiere abrir, pastor? Por esto no pretendo abrir. Estas son las cosas por las que creo que no se debería de abrir. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Una segunda apertura con más aforo. Y más aforo es lo que diga Faraón. ¿Sabe qué va a pasar cuando diga más aforo? ¿Sabe qué lo que puede llegar a pasar en una segunda etapa? Que nos digan: está bien, vayan con sus hijos y sus nietos, vayan con sus abuelos, vayan con sus tíos y familiares, pero no lleven animales para el holocausto.
No lleven animales para el sacrificio. Entonces, ¿con qué vamos a adorar? Usted y yo fuimos creados para adorar. Desde el principio fuimos creados para la alabanza de su gloria. Iglesia, no tengamos temor. No, yo veo mucha gente con temor. Ya voy terminando, ahora sí se lo prometo. Yo veo mucha gente con temor. Mucha. ¿Sabes? El temor es como la antítesis del amor o de la fe. Porque donde hay fe, no existe el temor. Porque la fe echa fuera todo ese temor. Y donde hay temor, no trabaja muy bien la fe. Porque la fe es creer. Creer aún en lo que no se ve. Usted no puede tener temor por contagiarse. O porque cada vez que va al súper, usted tiene que bañarse en desinfectante y alcohol en gel. O porque sale a la calle y respira y piensa que una partícula de la nada puede meterse. No, si Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene todo bajo su control. Dice la Biblia que no cae la hoja de un árbol, ni el cabello de una persona, sin que sea su voluntad. Entonces, ¿por qué usted va a andar con temor? Tampoco vamos a tener temor a un gobierno corrupto, antidios, que están peleando ahora mismo también el Estado laico, otra vez están peleando por el Estado laico. Entonces no vamos a caer en eso. Tenemos que ser valientes, hijos de Dios. Vamos pasando pruebas y en medio de la prueba Dios nos va fortaleciendo. ¿Para qué le pides tanto fuego si a la hora de la verdad no usas el fuego que Él te da? Tomemos conciencia, iglesia. No estamos aquí para ser un juguete del infierno. Ahí andan muchos siendo juguetes. Ahí andan muchos siendo marionetas. Pero usted y yo no estamos para ser marionetas de un infierno que quiere callar el poder en los hijos de Dios. Dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que no tengamos temor. Sigamos valientes. Sigue buscando la presencia. Sigue orando. Sigue pidiendo discernimiento. Sigue clamando por el fuego en tu vida. Sigue clamando por valentía. Sigue clamando para que seas astuto en medio de este tiempo. Para que tengas astucia espiritual. Sigue clamando, buscando la voluntad de Dios, lo que Él quiere que haga. No con lo que el mundo quiere que tú hagas, lo que Dios quiere que tú hagas. Sigue clamando, sigue buscando, sigue gimiendo, sigue orando. Sigue llenándote de la presencia. En un momento nos vamos a reunir todos como iglesia. Pero no vamos a reunirnos para estar mudos delante de un Dios que nos ha dado la vida, delante de un Dios que nos ha perdonado y nos ha libertado. ¿Cómo no vamos a exaltar sus maravillas? Si cada día abrimos los ojos y podemos respirar, ¿cómo no vamos a adorarle? Ya viene el día en que lo vamos a hacer. Dios va a dictar el día y el tiempo. Y si Dios dice en algún momento, hagan como Daniel, abran las ventanas y adoren, pues vamos a abrir las ventanas y vamos a adorar y vamos a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si no, yo creo que va a descender un avivamiento y va a pasar lo que pasó allá en Azusa, allá en Almolonga, allá en esos lugares, allá en Pensacola, allá en tanto lado. En un lugar donde todos salieron en la noche, en la madrugada, y todos cantaban la misma canción y nadie sabía quién dirigía.
¿Y qué pasa si eso sucede ahora? Sigamos clamando un avivamiento. Nuestro avivamiento. Amén. Amén. Iglesia, si tú sientes, comparte esa palabra. Compártala, mándala a muchos. Mándala a muchos. Si tú lo sientes en tu corazón. Y yo quiero que usted y yo oremos en esta hora. Antes de terminar, vamos a orar. Y vamos a orar para no tener temor en nosotros. Hace un tiempo yo había sacado el significado del himno del 15 de septiembre. Y en una parte decía: no seamos siervos menguados. Eso es el siervo inútil. El siervo que está rezagado, que no hace nada, ni sabe hacer nada. No seamos siervos menguados. Es decir, ni por Dios ni por la patria. ¿Me está siguiendo? Leonardo presidente. No, no, no. Dios guarde, no. Eso no. No vamos por ahí. No vamos por ese camino. Sigamos el camino de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy te damos las gracias, Señor, porque hemos recibido la palabra que viene de lo alto. Señor, tomamos lo que es tuyo y lo que no es tuyo lo desechamos en esa hora. Pero te pedimos, Señor, que no dejes que el infierno calle nuestra boca. No dejes, dile, que mi boca deje de cantar alabanzas. No dejes que mis labios dejen de pronunciar tu grandeza y tus maravillas, Señor. Padre, no dejes que Faraón venga y ponga mordaza a nuestros labios. Dile a él, ahí donde tú estás, dile: Señor, porque yo he nacido, como lo dice tu palabra, para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Que la cobertura del Padre esté contigo. Y que Dios siga derramando sobre tu vida la gracia, el favor, la llenura de su Espíritu, la valentía, el vigor en todo tu ser, en toda tu casa. Que seas lleno de muchas, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Nos escuchamos este jueves por Radio Belén. Ya lo sabe, la dirección es belenradio.radio 12345.com. Nos escuchamos si Dios así lo permite. Que Dios te bendiga, te amamos y adelante, que aún hay mucho en Cristo para tu vida. Chao.